todos los panas de mi hermano mayor, Gustavo Rafael, ajá, que sí era de esa época, y entonces sí estaba en esa plena época, y todos sus panas iban a escuchar la música de los Beatles en mi casa. Okay. Pero era una cosa como que rara, ¿no? Porque en Venezuela no se escuchaba sino Billo y los Melódicos. Okay. Y pura canción casi ranchera y más tropical. Y ya. Entonces, la música moderna, ellos están escuchando música moderna. ¿Beatles llegaron a visitar Sudamérica o no? Bueno, no Beatles, sé, porque Beatles esto es más no, atrás. Es un poco más atrás. Claro. Pero y, tú sepas, no. No creo que haya ocurrido. Habrán llegado hasta Estados Unidos y. Ahora, lo que sí te puedo decir es que mi papá hizo un viaje para Londres y se trajo un disco de los Beatles. Ok. Y eso eran todos los panas de mi papá, de mi hermano mayor, Gustavo Rafael, ajá, que sí era de esa época, okay, ya nació un poco más temprano, ¿no? Como de los 54, y él ya era como que 10 o 8 años mayor que yo, y entonces sí estaba en esa plena época, y todos sus panas iban a escuchar la música de los Beatles en mi casa. Ok. Pero era una cosa como que rara, ¿no? Porque en Venezuela no se escuchaba sino Billo y los Melódicos. Ok. Y pura canción casi ranchera y más tropical. Y, ya. Entonces, la música moderna, ellos están escuchando música moderna. Correcto. Decídense. Entonces, en otro idioma, entonces era como impresionante la cosa. Claro, claro, claro. Porque... Es más, las fiestas de los muchachos, uh-huh, ya nuestras. Entonces los viejos se ponían en un lado. En un lado. Y nosotros nos poníamos a escuchar la música moderna. Moderna mala. Para. Esa moderna que era. Sí, no, esos bichos locos ni entienden ni nada. Y, correcto. Y verdaderamente no entendíamos ni nada, pero, claro, pero sí nos gustaba el solcito, ¿no?